que sea por otros 1000 mínimo y que sigamos participando, porque eso es señal de que estamos fenomenal. Bueno, claro, sabía que iban a suceder cosas, pero han sucedido cosas que a lo mejor no esperaba antes de venir y otras que se han confirmado. Se ha confirmado que estoy en un sitio donde la gente me tiene mucho cariño y donde quiero estar porque estoy feliz. Se ha confirmado que es un club en crecimiento, se ha confirmado que estoy encantado de estar no solo en el Club Deportivo de Tenerife, sino en la isla de Tenerife y en Santa Cruz, que es donde vive mi familia y yo, lógicamente. Y luego otras que no esperaba, pues como la marcha del equipo, el rendimiento en determinados partidos, la salida y el cambio en la dirección deportiva, pues cosas que probablemente no me imaginaba, aunque se me avisaron de algunas cosas, otras no me imaginaba cuando llegué y bueno, pues que han ido, los acontecimientos van sucediendo y yo soy una persona de afrontar las cosas con mucha normalidad, con mucha naturalidad y de ir para adelante siempre. Totalmente, son 10 años más de no parar de entrenar, de bagaje en cuanto a situaciones buenas y menos buenas y a experiencia tanto en el día a día, en la gestión de grupo, en el manejo de equipo, en el manejo de situaciones deportivas, extradeportivas y sí, y la verdad es que sí me gustaría decir, porque mucha gente pensaba otro tipo de situaciones, que mi relación con el presidente fue extraordinaria mientras estuve, me trató de maravilla, que él tomó decisiones en su parcela, como llegase tomando en la mía, siempre con una absoluta libertad y máximo respeto, que durante el tiempo que no hemos estado, cuando nos hemos visto, no hemos estado trabajando juntos profesionalmente, cuando nos hemos visto hemos tenido una relación mucho más que cordial y que ahora que he vuelto mi relación sigue siendo excelente, que agradezco mucho sus palabras de ayer y ahora pues se trata de con trabajo ganarte el poder perdurar en el tiempo, que es lo que me gustaría, como él comentó ayer, porque esta es mi casa y donde me siento muy, muy a gusto. Muy satisfecho, una relación con Víctor desde que ha llegado, como ya lo he explicado en muchos casos, como con todos los directores deportivos aquí, que aquí solamente he tenido a Alfonso y a Santi Llorente, y siempre ha sido muy buena y muy cercana, y con Víctor desde que ha llegado una especial química en cuanto a entendernos futbolísticamente y en cuanto a hacer las cosas pues con mucha información hacia los dos lados y bueno, sabiendo cada uno dónde está, cuál es el ámbito de acción de cada uno, pero que evidentemente vamos a ser más fuertes y mejores yendo de la mano como estamos haciendo. Muy satisfecho con todo lo que se ha firmado, con todo el trabajo que se está realizando y ojalá pues dé los frutos plasmado en rendimiento, y para eso pues es el día a día y cada partido de la competición. El mayor activo de este club es la afición. También evidentemente que es un club bien gestionado y ahí está la deuda que se ha reducido, que es un club que va creciendo en cuanto a infraestructuras, a medios y a posibilidades, pero por encima de todo tiene una afición que yo, primero por cómo me han tratado, eso es indudable, pero lo que he vivido en el Heliodoro, no solo en esta etapa, sino en la anterior, eso hay que sentirlo y eso es muy difícil de explicar. Una afición que con poco, como bien dices, te da, te apoya, te respalda, que anima, que está con el equipo en cualquier momento, que te lleva en volandas, que te saca de momentos delicados de los partidos de competición aquí. Y bueno, pues tenemos que darle, tenemos que contagiarle, pero sabemos que ellos no, si nosotros le damos, no nos va a fallar nunca. ¿Su quebradero de cabeza a la hora de alinear un 11 cada partido seguirán existiendo o lo prefieres y que haya competencia? Hombre, yo creo que un entrenador siempre es mejor cuanto más futbolistas y de más nivel, y es verdad que dificulta o de alguna manera complica, porque al final pues somos personas y te sabe mal la gente que está trabajando fuerte, pues decirle que no va a participar, que se va a quedar fuera de la convocatoria, o gente que ha trabajado fuerte que a lo mejor no participa en el partido, pero es lo que todos deseamos, tener esas dificultades, tener posibilidades de decir. Yo creo que las incorporaciones han aumentado el nivel de la plantilla, a nivel competitivo, y eso siempre va a redundar en beneficio para el conjunto y bueno, tenemos que darle continuidad, centrarnos únicamente en el día a día, en el trabajo fuerte, diario, y luego corresponderlo, llevándolo a la práctica el día de la competición, que es el más importante de todos, y siempre partido a partido para ir pensando pues, en otras cosas, pero siempre desde la propia competición, desde el día a día. Bueno, un partido desde luego bonito y grande, un partido en el segundo clasificado, pensado para estar arriba, una de las mejores plantillas, probablemente a priori junto con el Deportivo La Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora mismo el Granada es el mejor,
porque así lo dice la clasificación. En otro momento ha sido el Alcorcón. Hay muchos equipos ahí que son buenos y que aspiran a lo máximo, porque aspiramos a lo máximo, pero el Málaga está siendo regular. Es un equipo que tiene una idea de juego muy definida, que probablemente no te gane a través de la posesión y de someterte futbolísticamente, pero es un equipo con muchísima pegada, con futbolistas de mucho nivel y, ya digo, muy ordenado, con las ideas muy claras, un funcionamiento que le va muy bien, muy arreglado a su entrenador, que sabe, insisto, a lo que juega y que maneja muchos aspectos del juego con buenos futbolistas, por eso está arriba, ¿no? Venimos de un buen partido, venimos de entrenar bien y el domingo la gente va a llegar con muchas ganas, con mucha expectativa, con mucha ilusión. Nosotros tenemos que corresponder intentando mantener ese nivel de juego y sobre todo de competir, porque los partidos son distintos, los rivales son distintos, pero la forma de competir, ganar duelos, ganar balones divididos, y lo que tengo claro es que la afición va a estar con nosotros, y tengo claro que eso es un aliciente, una responsabilidad, pero no una responsabilidad en positivo, no un elemento de presión y un elemento negativo, al contrario. Yo creo que todo el mundo ahora querría ser el Tenerife y jugar ante su afición en un partido tan bonito como el que se presume para el sábado. Bueno, viendo lo que es el rival y lo que somos nosotros, yo no creo que sea un partido de ida y vuelta, ni tampoco muy, muy abierto, ni de muchos goles. Pero los partidos luego hay que jugarlos, hay que competirlos y hay que verlos. Igual marcas muy pronto y se abre, o te marcan ellos y se abre. Es que nunca sabes por dónde va a aparecer luego. Los partidos, yo siempre digo, son melones por abrir, hasta que no los prueba no sabes si están buenos o no, por los partidos igual, hasta que no los juegas no sabes si van a ser un partido abierto o cerrado. Intuyo un partido trabado y difícil, competido, jugado de poder a poder, dos equipos que van a intentar imponer el estilo y lo que espero es que llevarnos el gato al agua y que el equipo, insisto, le dé continuidad a lo que hicimos, a las cosas que hicimos bien, que fueron muchas en el último partido, y tendremos más posibilidades de lograr la victoria. Siempre he sido un entrenador que sale a por los partidos, sale a ganar. Cuando uno sale a ganar, muchas veces expone más, teóricamente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es ganar el partido. Y como he dicho siempre en mi carrera, yo, si ganamos 5-4, a lo mejor hasta me gusta más que ganar 1-0. Hay entrenadores que prefieren 1-0. Yo digo que el 5-4 con el 1-0, gana el 5-4 que ha metido más goles. Y al final logra el objetivo el que ha metido más goles. Pero es verdad que lo que busco es equilibrio. Y lo que me gustaría es no encajar ninguno y marcar más de uno. Pero me valdría ganar por 1-0 y todo lo firmaríamos. Al final yo quiero un equipo que compita, que sea consistente, que tenga equilibrio, que sepa en las dos fases del juego, que es ataque y defensa. Hay más fases porque están las transiciones ofensivas y las transiciones defensivas y está el balón parado ofensivo y defensivo, pero sobre todo en las dos fases grandes del juego, que son la ofensiva y la defensiva, qué es lo que tiene que hacer y que lo maneje bien. Bueno, para eso trabajamos diariamente y ojalá nos vuelva a salir un buen partido. Un poco todo. Lo único que no diría es que sí me quita el sueño, porque sí me preocupa y sí me ocupa en que esto sucede. Va a llegar, no es una obsesión y no sé qué otro término has utilizado, pero... Asignatura pendiente. Y es una asignatura pendiente. Eso es obvio. Correcto, es obvio, porque no lo hemos logrado. Yo creo que el equipo ha tenido de todo. Partidos donde hemos competido bien, lo hemos casi hasta merecido y no lo hemos obtenido, partidos donde no hemos competido bien y por tanto no lo hemos merecido. Está claro que tenemos que mejorar y que probablemente pues, alguna cosa tengamos que modificar para lograr esa primera victoria. Yo, por encima de todo, y es una frase que también, o una palabra que utilizo mucho últimamente, sobre todo, competir bien. Si somos un equipo parecido más al de Gijón que, por ejemplo, al de Oviedo, por decir dos sitios que están muy cerca y hay rivalidad, y hemos hecho partidos diametralmente opuestos. En Oviedo competimos, estuvimos más cerca, aunque perdimos igual, estaremos más cerca de lograr la victoria. Si competimos como en Oviedo, es imposible que logremos la victoria. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el rendimiento, tanto individual como colectivo, empezando por mí, con las decisiones, con los planteamientos y con diversos aspectos que pueden influir en el juego y en la forma de hacerlo, y a partir de ahí, pues seguramente, insisto, estaremos más cerca de lograrlo. No obstante, antes de Coruña, que es la siguiente salida, tenemos el partido de Málaga, que es el único que nos ocupa y preocupa, porque es el más importante, como el de cada semana. Hablarles desde, por un lado, la prudencia y por otro lado, la ilusión. La prudencia, pues ver la realidad presente, lo que es el momento actual a nivel de todo, de clasificación y demás, y la ilusión de lo que puede venir, que va a ser consecuencia del trabajo diario y de la propia competición, si somos capaces de hacer partidos como el del otro día.
lo que nos halaga, lo que nos agrada, uno de los motivos por los que hacemos esto todos es porque aparte de ser una profesión y vivir de esto, sabemos que cuando las cosas van bien hacemos felices a mucha gente. Y yo voy a escuchar a los dos aficionados, a Miguelina, que es la número uno, o al aficionado fiel de Bota Eliodoro y del club, que están pendientes y que sufren y que tal, pues nos gusta que se vayan felices a casa como se fueron el otro día y que los comentarios sean positivos y que tengan ganas de que llegue el sábado. Pero igual que cuando ganas hay que mantener la prudencia, cuando pierdes hay que mantener la cabeza fría, el trabajo constante, la perseverancia, la ilusión, el esfuerzo, porque esto es lo que no puede faltar nunca, es el motor de la pasión de todo lo que haces. Y yo les digo que estamos en buenas manos, que hay un grupo que tiene ganas de hacer las cosas bien y ganar cada partido, que hasta ahora hemos rendido por debajo de lo que somos, pero que espero que ahora pues cada semana pues el equipo vaya creciendo, vaya mejorando, o como mínimo vaya manteniendo el nivel del último partido, y a partir de ahí ganemos mucho para siempre, semana a semana, pues ver dónde nos permite llegar a la clasificación. No, pero aparte es que, ya lo he dicho, que yo no voy a ser objetivo en este caso porque percibo tanto cariño, tengo tantas veces, en el sentido positivo también, esta responsabilidad, estas ganas de devolver ese cariño, primero que todo el mundo sabe que se lo tengo, ¿no? Lo ha dicho incluso el presidente porque me conoce bien y lo hemos hablado muchas veces, pero a nivel de tengo tantas ganas de que esto vaya bien porque sé lo feliz y la gente qué sentimiento tiene aquí hacia el Tenerife, hacia el Tete, pues claro, que al final lo que quieres es ganar y por eso pues a veces los enfados y los disgustos son mayores también. Pero bueno, yo ya te digo que la gente a mí siempre me ha tratado a nivel personal con muchísimo cariño. No he notado un cambio en estas dos semanas o dos victorias primeras de la competición aquí en casa, y lo que veo es eso, que la gente tiene ilusión y tiene ganas por que el equipo vaya bien, como he percibido siempre. El equipo se va a dejar alma cada semana, cada día, para mejorar la clasificación y para ganar cada partido. Como les digo siempre, mañana, fieles a nuestra cita, Dios mediante, a la 1 de la tarde estamos con todos ustedes. Háganme el favor de ser felices, pasen una buena tarde y hasta mañana.